y jarras, es un concepto muy fresco, es un concepto muy, muy, obviamente muy tradicional, igual que el ceviche One of Five es la mamá de lo que viene ahora en camino. El ceviche es nuestro plato bandera en Perú, es lo que todo el mundo conoce a nivel mundial. ¿Quién no sabe de un ceviche peruano maravilloso con su ají limo, con su rocoto, con su ají amarillo, con su limón fresco? Muy maravilloso, es muy especial. De esquina en esquina en Perú hay pollerías y todas tienen un pollo muy rico, un pollo muy tradicional, hecho con carbón de leña, hecho con una receta secreta. Todos tenemos una receta secreta para el pollo a la brasa, pero lo personal es el toque extra que uno le da a lo que hace. Y eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y el resto. Llegué acá como todo inmigrante a Estados Unidos, Miami en este caso, y bueno, a pasar por lo que pasa cada inmigrante, que es empezar a resolver, quiere decir, a trabajar en lo que haya que trabajar para poder subsistir. La travesía fue maravillosa, o sea, experimentar cosas diferentes, el experimentar en restaurantes donde tenías que empezar a servir mesas, a tratar con el público. Definitivamente, sazonar hasta las piedras. Yo creo que el ser chef no es como decir quiero ser médico o quiero ser actor. Es sentir que tienes la pasión por la cocina, sentir que tienes la pasión por comenzar a inventar, a crear tus propios platos. Yo creo que cuando sientes desde el comienzo querer hacer esas cosas, definitivamente hay algo más que decir, bueno, quiero ser un cocinero, ¿no? Quiero ser un chef, quiero ser alguien que haga algo especial. Y yo creo que así empezó todo, desde muy niño. Mis estudios los hice definitivamente en Discovery. Es un instituto, diría yo, para mí el mejor. Me envolvieron con ese calor y ese profesionalismo que solamente ahí saben dar. La misma necesidad que tuvimos al principio, cuando hicimos Ceviche 105, el querer hacer algo diferente, querer hacer algo muy moderno, algo muy personal y a la vez algo que vaya a gustar. Es un lugar muy peruano, usando ladrillo, piedra, madera. Creo que es una mezcla de buen humor con modernidad, buen gusto, colores. Hay muchos le dicen posters. Un peruano los ve y comienza a ver dichos o cosas que solamente en Perú se dicen. Pollo peruano a la brasa es un pollo rostizado al carbón en hornos ecológicos, en un fuego, en un calor, fuegos al comienzo, después el fuego se va y queda el carbón intenso, que eso se cierran las compuertas donde el pollo va a dar vueltas lentamente hasta coger un color dorado, tostado, y que al final tú ves que ese pollo se infla a la hora de picarlo o cortarlo, suelta sus jugos para ser servido en un plato ovalado con sus papas fritas crocantes y su ensalada con una vinagreta de la casa espectacular. Por la misma pasión que tengo en lo que hago, hago que cada cosita, cada detalle sea algo grande. Este tema de cocina involucra muchas cosas más de lo que todo el mundo cree. No solamente es entrar en una línea a cocinar, sino es hasta mirar cómo amaneces el día de hoy y qué tienes para dar. En esta apertura maravillosa que tuvimos en Pollos y Jarras y en Ceviche 105, porque fue el aniversario de Ceviche y fue el opening de Pollos y Jarras y Huasca Lounge. Fue una fiesta maravillosa, o sea, fue alguna experiencia única. Y bueno, ni qué decirte con lo de Huasca Lounge. Huasca Lounge va a ser un lugar que ahí sí me reservo, va a ser algo que lo tienen que experimentar y lo van a vivir el día que eso empiece, que va a ser el viernes. Vamos a empezar a funcionar, a operar. Estamos trabajando con los mejores mixólogos de Miami,
creando cartas de cócteles, piqueos, logrando una energía, logrando un concepto en el lugar que solamente se va a dar en Huasca. So, estoy feliz, sinceramente, porque es un sueño más hecho realidad. Thanks to people like Juan, first with Ceviche 105 and now with Pollos and Jarras, he has been able to bring thousands and thousands of people to downtown Miami every night. So thank you, Juan. Fue el momento más importante de mi vida porque estuvimos al lado de 2,000 personas, la cual marcaron la diferencia en su asistencia, en su algarabía, en sus ganas de venir, arreglarse para ser parte de este gran evento. Yo creo que es muy importante analizar y apreciar cada detalle del restaurante. Tienes que aprender a conocer las exigencias de tu clientela. Es un orgullo para mí como peruano traer nuestra cultura, traer nuestra comida, traer nuestro sabor con un estilo único. Pollos a carbón, hornos ecológicos, pollos naturales. ¿Qué más se puede pedir, señores? La gente clave de Pollos y Jarras, la gente clave de Ceviche, tienen algo en común: amor por lo que hacen. Definitivamente, la gente que está a mi lado tiene pasión por lo que hacen. Un gran honor entregarte en nombre de la ciudad de Miami, Juan, esta proclama con la apertura de Pollos y Jarras. ¡Muchas felicidades!